Listo. Buenas tardes, buenas tardes, hola Nicolás, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás Kimberly? ¿Cómo estás Caterín? ¿Cómo estás Beatriz? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás Dracy? ¿Qué tal Johan? un Gusto. ¿Cómo está mi querido Alexander? Buenas tardes mi querida Gabriela del Perú y del mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día estamos, si la memoria no me falla, 28, 28 de junio. Wow. Mañana es feriado. Sé que muchos de ustedes están muy molestos. ¿Cómo es posible que mañana sea feriado? Maldita sea. Están diciendo, justo tú querías estudiar, pero bueno, igual. Aprovecha este descansito. En teoría para repasar los temas que crees que te están faltando. ¿Ok? Es importante que en los feriados uno eh, se fija qué tema es el que menos ha estudiado. Y ese lo practiques más. De repente ya a partir de las 8, un poquito más tarde. Pero empiezas. Eso es lo importante. Mañana es feriado, se celebra el Día del Pescador. Gracias a ellos existen cevicherías. Chicharrón de pescado cevichito, jalea, su, bueno, su pulpo, y ahí nomás me detengo. Esa gente chambea desde la madrugada hoy. ¿Cómo es, no? Bueno, bien por ellos y bien por todos nosotros. Muy buenas tardes a todos ustedes, señoritas y caballeros. Hoy día, en nuestro encuentro número 12, ya nos conocemos prácticamente hace tres meses, en nuestro encuentro 12 prácticamente vamos a avanzar. El tema de filosofía. ¿Ok? Así que, qué bueno que estés. ¿Verdad? Qué bueno que estés. Porque a partir de esta clase, en adelante, ojo, prohibido faltar. De aquí en adelante, prohibido faltar por, uno, la cantidad de nombres de filósofos que vas a aprender. Dos, la teoría que cada uno de ellos postula. Ya es una teoría que no es muy sencilla leerla en Internet. No es muy sencilla leerle en los libros. Entonces es mejor que escuches la clase y luego de esta clase te vayas a cualquier libro, pero ya con base. Ojo, prohibido factar porque de aquí en adelante se viene una hemorragia de nombres. ¿Me dejo entender? Se viene una hemorragia de nombres. Así que ten tu cuadernito para poder empezar. Déjame amplificar la imagen. Ya está. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Profesor, una pregunta. La semana pasada hicimos filosofía medieval y también hicimos filosofía, no sé si te acuerdas, helenístico-romana. Ahora, ¿qué tema va a ser? Este que está acá. Filosofía moderna. ¿Ok? Mira, ver. arranca del siglo XVII al siglo XIX. Profesor, disculpe usted. Una duda, yo siempre soy bien estudioso. Yo no solo grabo la clase, no solamente me bajo las diapositivas, sino también apunto las clases o al menos lo más importante. Y usted en la clase pasada se quedó en el siglo XV. Hizo filosofía helenístico-romana. ¿Del siglo V al siglo X o al siglo XV? ¿Del siglo, v, del siglo IV antes de Cristo al siglo V después de Cristo? Y luego hizo filosofía medieval. Hola, Caterín, ¿del siglo V al siglo XV? Y usted está empezando del siglo XVII, profesor. Nos está quitando 200 años de filosofía. ¿Qué le pasa a usted? ¿Estás loco? Ya, lo que pasa es que la Universidad de San Marcos no los considera. La Universidad de San Marcos se pasa de filosofía medieval de frente a moderna. Pero ahora yo te voy a explicar qué es lo que ocurrió ahí. ¿Te acuerdas de la época de la iglesia? ¿Te acuerdas de la Santa Inquisición? Aquello que te expliqué en la clase pasada. ¿Te acuerdas de San Agustín? ¿Te acuerdas de Santo Tomás? Ah, claro, profesor, cómo no me voy a acordar. Ya pues, ellos eran los máximos representantes de la iglesia. El poder de la iglesia fue desde el siglo V hasta el siglo... 15. Yo te decía la semana pasada que más o menos mil años. Mil años de filosofía, de pensamiento religioso. Pero a partir del siglo XV, hijo, no es que la iglesia va a desaparecer. La iglesia existe hasta el día de hoy. Sino que ya comienzan a aparecer grupos culturales, grupos académicos, grupos de personas que comienzan a decirle a la iglesia, me mates o no, me tortures o no, la tierra no es redonda o perdóname no es plana. Me mates o no, la Tierra es redonda. Me mates o no, Iglesia, la Tierra no está en el centro del, del sistema planetario, el Sol está en el centro. Me mates o no. No es no solo estamos o no, la Tierra no es el único planeta. Existen otros planetas también como la Tierra, como me creas o no, así como el Sol hay muchas. Aparecieron muchos grupos culturales y simplemente la iglesia a partir del siglo XV en adelante poco a poco obtuvo que o no le quedó otra cosa más que aceptar tremenda avalancha cultural ya en el siglo XVII que empieza la filosofía moderna ya no el poder de la Santa Inquisición eh, Santo Tomás San Agustín prácticamente poco a poco se les ya iba olvidando ¿ok profesor si en la filosofía medieval se habló sobre Dios, ¿aquí sobre qué se va a hablar? Ahí está. El conocimiento. ¿Entiendes? Lo bonito de esto es que, si tú te acuerdas la primera clase de filosofía hace como seis semanas, el nivel de la filosofía era altísimo. ¿A qué me refiero, profesor? Me refiero a esto, mira. La filosofía empezó así, con el periodo presocrático o cosmológico. ¿Te acuerdas de Heráclito, Pitágoras, Anaxímenes? Mira cómo iba la calidad de la filosofía en aumento. Eh. Luego vino el periodo Socrático, la calidad seguía en aumento. Luego vino el periodo helenístico romano, seguía en aumento, sistemático, seguía en aumento. Vino la filosofía medieval y mira cómo decae la calidad de la filosofía. Se va al sótano. Llega la filosofía moderna y la filosofía, la calidad de la filosofía crítica, problemática, juiciosa vuelve qué a resurgir con estos maestros de los cuales empiezo hablándote el día de hoy. Acá, profesor, vamos a hablar de filosofía moderna, ¿ok? Bienvenido a la clase. Mira, cuando te pregunten en tu examen de admisión ¿Con qué movimiento filosófico arrancamos la etapa moderna de la filosofía? Nunca te olvides. Hablamos del racionalismo. ¿Y quién es el máximo representante del racionalismo? Esto creo que no lo has visto en tu colegio. Te presento al gran aritmético, matemático, geométrico, teólogo, Grigny Descartes, francés. ¿Ok? Con él comienza la filosofía moderna. Bacán, profesor, hasta ahorita todo está siendo sencillo. Un datito importante. Todo lo que yo te diga aquí del racionalismo lo voy a negar cuando te hable del empirismo. Si A es el racionalismo, B es el empirismo. Mm, si yo acá te digo blanco, en el empirismo te digo negro. Si yo acá te digo norte, en el empirismo te digo sur. Si yo acá te digo flaco en el empirismo te digo gordo. Si yo acá te digo keiko en el empirismo te digo castillo. Así que estudias bien uno y el otro es lo contrario. Este maestro estuvo en contra de conocer a través de los sentidos. Escúchame. No creas en los sentidos, te decía René Descartes. No creas en los sentidos para conocer. No creas en tu sentido visual, en tu sentido táctil, en tu sentido auditivo. No creas en eso. Okay. Para René Descartes, tú y yo tenemos y debemos de conocer a través de la razón. Aquella que nos produce, decía él, ideas claras y distintas. En otras palabras, René Descartes rechazaba la experiencia, rechazaba la, los sentidos para conocer y proclamaba la razón. Profe, ¿me puede poner un ejemplo ya que soy de ciclo básico y nunca en mi vida he llevado filosofía? Le dicen a Descartes, "Señor René Descartes, ¿sabe manejar bicicleta?" Cualquiera diría, "A ver, préstame la bicicleta." ¿Ven? Utiliza su sentido, su sentido táctil, su sentido del equilibrio, vive la experiencia y luego opina. Pero René Descartes no cree en el conocimiento a través de la experiencia. No cree en el conocimiento a través de los sentidos. Así que el gran René Descartes diría lo siguiente: ¿Qué necesito hacer para manejar bicicleta? Señor Descartes, ¿le prestamos la bicicleta? ¡No! ¿Qué necesito hacer para manejar bicicleta? Ah, bueno. Sus manos en el timón, su trasero en el asiento, sus pies en los pedales y se acabó. ¿Solo necesito hacer eso para manejar bicicleta? Sí. Ok, ya sé manejar bicicleta. ¿Ves? Él considera que se puede conocer a través del razonamiento, a través de la inferencia, a través de la deducción. Ah, ok, ok, ok lo clásico de este señor. Si quieres llegar a conocer, dice él, este señor planteó la famosa duda metódica. Profesor, ¿y qué cosa es la famosa duda metódica? Si quieres conocer, empieza dudando, pero termina afirmando. Repito, si quieres conocer, empieza dudando, pero termina afirmando. ¿Cómo es esto, profesor? Él nos dio unas reglas, mira, o pasos a seguir. Cuando quieras conocer, primero, duda de todo. De la persona que está a tu costado, duda del chico o el mozo que se presenta como un caballero y como un príncipe y que te trata como una princesa. Duda. Tienes que dudar de aquello que está frente a ti, dice Descartes. Es una posición bastante interesante. ¿eh? Cuando uno empieza a conocer dudando, eso es muy bueno. Porque si no tuvieras esa duda, creeríamos cualquier cosa que se nos presente. Seríamos unos niños. Al niño le dicen Papá Noel existe y el niño cree en Papá Noel. No te vayas para allá, Lindbergh, que el cucu te va a comer. Cucu come, cucú te va a comer. El niño cree todo. Pero cuando ya tú estás más grande, pues tienes primero que dudar. La mejor forma de conocer, dice René Descartes, es dudando al principio, siendo escéptico. Luego de eso. No dudes de tu duda. Profe, ¿cómo rayos se entiende eso? Ya, ya entiendo que primero tengo que dudar de todo. Dudar de lo que veo, dudar de lo que toco, dudar de lo que está en mi costado. Ya, dudo de todo, ok. Pero no dudar de mi duda. O sea, puedes dudar de todo, pero de que dentro de ti hay una duda, de eso no dudes. Que no te quepa la menor duda, que esa duda que está dentro de ti es tu duda. No lo dudes. Uh. Profe, me está dando calambre cerebral, ¿qué está hablando? Te la voy a poner más fácil. Uno, duda de todo. Dos, no dudes de tu duda. En otras palabras, ten la seguridad que estás dudando. Creo que así está más fácil, ¿ah? ¿eh? Ten la seguridad que estás dudando. Profe, ¿y esto cómo se maneja? ¿Cómo se come? No tiene sentido. ¿Cómo es que tener la seguridad de que estoy dudando? Sí se puede decir eso. Si no me crees, mira. Le preguntan a Caterine. Caterine, ¿a qué universidad vas a postular? San Marcos. ¿En qué mes vas a postular? Marzo del 2022. ¿A qué carrera, hija? Ahí me agarraste, mamá. Ahí tengo una duda. La primera y la segunda pregunta estaba segura. Pero en esta tercera pregunta que me estás haciendo, mamá, estoy completamente segura que mi duda es esa. Qué hermosa carrera, Caterin. Estoy completamente segura que mi duda radica en la tercera pregunta. ¿Ya ven? Caterin está segura de su duda. Bacán. Tres. Si dudas, piensas. ¿Dudar es pensar o no? Claro. ¿Cuál marco? ¿La A o la B? ¿Verdad, no, profesor? ¿Me mando o no me mando? ¿Le digo o no le digo? ¿La beso o no la beso? Dudar es pensar. Luego dice: si piensas, existes. Claro, pues porque los muertos no piensas. Si piensas, significa que estás vivo. Si piensas, significa que estás despierto. Y aquí aparece la famosa sentencia que de repente la habrás escuchado, de repente la habrás escuchado en algún momento. Cojito ergo sum. Profesor, ¿y qué significa cojito ergo sum? Pienso, por lo tanto, existo. Pienso de ahí que existo. Pienso razón por la cual existo. Pienso concluyendo que existo. Mm, esa es la famosa frase. Quiero que me respondas. Mira, por acá está el pensamiento y por acá está la materia. Según esa frase, mi querido ingeniero, doctor, bióloga, psicóloga, ¿a quién crees tú que el gran René Descartes le da más importancia? A ver, piensa. ¿Al pensamiento o a la materia? Leyendo esta frase, pienso, por lo tanto existo, ¿quién crees que lo, de los dos tenga más importancia? ¿El pensamiento o el cuerpo? Te leo. Muy bien, María, muy bien, Christopher. Excelente, Ángela, muy bien, Omar, excelente, Daire, Gabriela, Iri, Fiorella, Cintia. Así es, Belinda, Patricia. El pensamiento. Porque el, el cuerpo, el existir, es la consecuencia del pensamiento. ¿Por qué te digo esto? Porque él creía en el pensamiento, uno, y creía en la materia o cuerpo, dos, pero entre el pensamiento y la materia, al pensamiento le daba mucha más importancia. Como él creía en el pensamiento, como él creía en la materia, como él creía en dos instancias, una espiritual y una material, se dice que él fue qué? Dualista porque creí en el cuerpo y creí en el alma o pensamiento. Achán. Mira, acá te voy a plantear las tres ideas que sostuvo este maestro. Él planteó las ideas ignatas, las ideas ficticias y las ideas adventicias. Profesor, ¿esto qué significa? De estas tres ideas te cuento, todo el mundo lo reconoce por estas. Ok, gracias Wendy. De sus tres ideas, todo el mundo lo reconoce por las ideas innatas. Profesor, ¿por qué? ¿Me puede contar? Por supuesto. Salón, te pregunto: ¿lo innato, lo innato es lo nacido o lo adquirido? No lo sé. Correcto. Correcto. Lo innato es lo nacido. Por lo tanto, él decía que Dios no es aprendido. Nosotros venimos de fábrica con este concepto en nuestro cuerpo y en nuestro pensamiento o en nuestra alma. Nadie nos enseña sobre Dios. Eso que querrá decir que cuando te hable de, lo, de la otra postura filosófica llamada el empirismo, ya tú sabrás que este señor estará en contra. Él sostenía que Dios viene de fábrica con nosotros, que el concepto Dios, que la sensación Dios, que el sentimiento Dios ya está en nuestro cuerpo. Eso es importante. Luego este maestro postuló cuatro reglas, ¿ok? Chao por la mitad. Quieres conocer, tienes que hacerle el amor a estas cuatro reglas. A ver profesor, cuénteme. Yo te cuento. A la primera regla le llamó evidencia. Si no me dejo entender, por favor, me preguntas. A la primera regla le llamó evidencia. ¿Ok? Profesor, ¿y por qué se caracteriza la evidencia? Primero que te dije hace unos minutos, cuando usted quiera conocer, tiene que dudar. Ningún científico, ningún químico, ningún biólogo, ningún astrónomo da por sentado o hecho las cosas. La duda es importante, ¿sabes por qué? Porque hace que avances más tranquilamente, hace que avances minuciosamente. Cuando un doctor va a operar, no abre por abrir, tiene que abrir con cuidado, no vaya a ser que encuentre un tumor o algo que no esté identificado por la radiografía. O el encefalograma. Uno tiene que avanzar con mucha cautela. ¿Entiendes? Cuando una persona experta en explosivos va a desactivar una bomba, por más que es un rey abriendo bombas, él tiene que desactivar la bomba con mucho cuidado. No vaya a ser que esta bomba tenga un aparato diferente que él no sepa, corta un cable que no debe cortar y la ciudad explota. Por lo tanto, pese a que una persona tiene años desactivando explosivos... Cada vez que va a desactivar un explosivo... Tiene que hacerlo con mucha duda, cautela y cuidado. ¿Verdad, no, profesor? Por lo tanto, cuando vas a conocer... Tienes que empezar así. Tranquilo. Humilde. Algunos adolescentes, cuando ven un tema que ya conocen, hacen esto. Que es la típica de los adolescentes. Es normal. Es la edad. Es de la mayoría. Ven un tema que ya conocen... No sé, pues, si entidades trigonométricas se dicen... Uh, ese tema ya lo sé, ya qué fácil. Ven un tema en aritmética máximo común y dices, uy, qué fácil, ya sé ese tema. Ya, ya hice ese tema en biología, profesor, la célula, qué fácil. Uy, en literatura, el vanguardismo, qué fácil. Cuando un alumno ya ve un tema por segunda o tercera vez, como que se bota y dice, ya lo sé. Ya pues René Descartes te dice, no, por más que ya hayas visto ese tema una vez o dos, cuando lo veas por tercera o cuarta vez, observa ese tema, escucha la clase como si fuera la primera vez que la estás escuchando. Es la mejor manera de sacarle el máximo de provecho a la clase. ¿Sabes por qué? Mira, esto me pasa a mí muchas veces y te juro que a ti te va a pasar. A mí me ha pasado mucho más veces que tú porque obviamente soy muchísimo mayor que tú, pero vas a ver qué te va a pasar. A veces... Veo películas que me encantan. Película, cuando veo una película que me gusta digo qué buena película. De pronto pasan tres años o dos y la vuelvo a ver. Si yo fuera un arrogante diría ya ya vi esa película, ya la chica se muere, el pata la, la mata a la hija, ya sé ya sé cómo acaba. Ya. Y pese a que la veo por segunda vez como soy un arrogante y como yo digo que ya la vi, pese a que la veo por segunda vez, lo único que capto de la película, esa segunda vez que la veo, es lo mismo que capté la primera vez. Porque estoy en la actitud ya la vi ya. Pero ¿qué pasa si esa segunda vez que yo veo la película, que es algo que a mí me pasa, esa segunda vez que la veo, la veo con la misma atención que la primera. La veo con la misma emoción que la primera. Ojo, ¿eh? por lo tanto, cuando veo la película por segunda vez con la misma emoción, oye, veo escenas que en la primera vez que la vi no recapacité en ellas. Me doy cuenta de algunas cosas, algunos mensajes o bromas que en la primera vez no me di cuenta. Me di cuenta de gestos de actores que la primera vez no me di cuenta. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? Que esa segunda vez que veo la película con la misma atención, Veo cosas que no vi la primera. Eso es sacarle el máximo provecho de la película. Recuerdo muy claramente: hay una película que se llama 300. No sé si la habrás visto, pero la película llamada 300 representa la guerra de Esparza versus los persas. Es una película que tiene años ya. La vi la primera vez allá por el 2006, 2007, cuando tú estabas chiquillo o niño. Y me gustó un montón. ¿eh? Después de tres años la volví a ver. Hablo de la película 300. ¿eh? Y la volví a ver con la misma emoción. Y sabes qué me di cuenta? Que había una escena donde representaban la homosexualidad entre los espartanos. Pese a que la primera vez que la vi, la vi atento, no me había dado cuenta de que había una escena. En cinco segundos donde hablan de la homosexualidad entre los más grandes guerreros espartanos. En tu cara pelada te lo dicen. Y no me había dado cuenta. Y así como estas cosas que te voy contando, probablemente te vaya a pasar. Sí, solo si sí, ves la segunda vez la película con la misma concentración. Son cosas bien bonitas. ¿eh? Bueno, así que ya sabes, cada vez que vayas a conocer, primero se humilde, no te votes y vuelve a empezar de la manera más humilde posible dos. estas dos se explican juntas ¿ve? en el análisis el problema lo descompones en sus partes más pequeñas para qué analizas para entender mejor el problema pues ah. y luego cuando ya has visto cada parte del problema llegas a la solución eso es síntesis en síntesis llegas al diagnóstico o solución antes de decirlo al mundo, ¡eureka, eureka! Lo encontré. Antes de proclamar tu solución vox populi a todo el mundo, René Descartes te dice lo siguiente: Cálmate, oye. Ya sé que el problema te salió, pero dale una revisadita, pues. No vaya a ser que te hayas equivocado en un signo. Tú sabes que en matemática cuando te equivocas en un signo, todo lo demás está mal. ¿Entiendes, no? Puedes haber hecho todo en matemática bien, pero te equivocaste en un signo o en una suma, o llevaste uno y pusiste dos en la multiplicación y todo tu proceso está mal. Es increíble. Eso es enumeración. Dale una chequeadita a todo lo que has hecho. No vaya a ser que te hayas equivocado en algo. Estás en tu examen de admisión y el problema de RM te salió al ojo. Ok, pero antes de ponerlo la ficha óptica, dale una revisadita. No vaya a ser que esté mal. Ok. Bacán, profesor. Hasta aquí. Me estoy dejando entender. Sipi, no puedo. Claro, pues, profesor, está recontra fácil esto. Bacán. Siga, profe. Siga, por favor. Ya está. ¿Te acuerdas que te dije que lo que te iba a hablar en el racionalismo, aquí en el empirismo, lo iba a cambiar? Ah, sí, 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 profesor, sí nos dijo eso. Ya. Si en el racionalismo te hablé de blanco, acá te voy a hablar de negro. Si en el racionalismo te hablé de alianza, acá te voy a hablar de la U. ¿Me dejo entender? A ver, te pregunto, ¿ya? ¿Los empiristas sostenían que para conocer debemos usar la razón o los sentidos? ¿Tú qué dices? Buena, Mateo, lo máximo, mi querido Omar, muy bien, Belinda, exacto, Sebastián, Dayana, Kimberly, María, Sofía, Dios mío, exacto. Te pregunto otra cosa: a ver, ¿los empiristas estaban a favor o en contra de las ideas innatas? Buena, en contra, pues. Ya está, ya estudiaste el empirismo. Profe, si el máximo representante del racionalismo fue René Descartes, ¿quién es el máximo representante del empirismo? Acá está. Este hombre de nariz enorme, ¿quién fue? John Luke. Eh, muy bien, Yasmín. Muy bien, María, lo máximo. Ya lo sabían, qué gusto, qué buen salón. John Luke, ¿ok? Vamos con las frases de John Luke que son bien sencillas. Mira, para John Luke, si tú quieres conocer, no confíes en la razón. Al contrario, dile no a la razón, dile no a la inferencia. Tú para conocer, tienes que creer en tus sentidos o en la experiencia ¡Ah! para conocer tienes que creer en tus sentidos o en la experiencia ¡Ah! yo te puse al inicio el ejemplo de René Descartes subiéndose a una bicicleta o preguntando sobre la bicicleta René Descartes nunca se subió a la bicicleta le preguntan a John Luke señor John Luke usted sabe manejar bicicleta y John Luke a diferencia de René Descartes Diría, bueno, préstame la bicicleta. Quiero vivir la experiencia, quiero utilizar mi sentido del equilibrio. Si después de subirme me saco la michi, no sé manejar. Si después de subirme me mantengo en equilibrio, sé manejar. Ah. Estuvo en contra de las ideas innatas. ¿Eso qué quiere decir? Que para John Luke el concepto Dios es aprendido. Eso quiere decir que para John Luke el concepto de Dios se adquiere. Nacemos y si nos enseñan sobre Dios, aprendemos sobre Dios. Si nadie nos habla sobre Dios, dice él simplemente, nunca creeríamos en Dios. Cuando él dice que las experiencias originan ideas, eso es cierto, ¿no? Tú vives la experiencia de la montaña rusa. Y a partir de la experiencia de la montaña rusa, sabrás si esa es una. o un juego alucinantemente bacán o un juego alucinantemente horrible. Cada quien formará sus ideas en función a la experiencia. Después de besar a esa chica o chico, pasaste esa experiencia, pues cuando te hablen de ella o de él, usted dirá sí, qué buen beso fue, o, o qué mal beso fue, o ese pata no sabe besar, profesor, me desgarró la boca y me han puesto seis puntos. Uno opina después de la experiencia. Ah, ok, ok, ok. No hay nada en la razón que antes no haya pasado por los sentidos. Qué bonita frase. Mira. Vamos a dibujar esta frase. ¿eh? La razón, entiéndela como el cerebro. No hay nada en la razón, o sea, no hay nada en el cerebro, quiere decir esto. No hay nada en la razón, dice, o sea, no hay nada aquí que antes no haya pasado por los sentidos. Claro, pues, para que tú tengas la imagen de tu amigo, primero tienes que verlo. Esa imagen ha tenido que pasar por la sensación visual. Para que tú tengas el aroma de tu amiga, su perfume, esa información primero tuvo que pasar por el sentido olfativo. Para que tú recuerdes el rico lomo saltado de tu abuela, esa información primero tuvo que pasar. Por la sensación gustativa. No hay nada aquí que antes no haya pasado por los sentidos. Y es por eso que él plantea esta frase: Mira, al nacer, nuestra mente es una tabula rasa. Sinónimo de tabula rasa, hoja en blanco. ¿Cuántas palabras puedes pronunciar cuando naces? Ninguna. ¿Hasta qué número sabes multiplicar cuando naces? Hasta ningún número. Recién después de un año decimos mamá papá un año para hablar esas dos sílabas imagínate y de ahí ya poco a poco comenzamos a adquirir palabras tras palabras ¿ok? para profesor? Hasta aquí todo está re fácil oye termino con este maestro porque es un maestro. Este es el Goku de Gokúes. El Saiyajin de Saiyajines. Hay un, en la filosofía hay un antes de este señor y hay un después de este señor. El maestro, máximo representante del criticismo. ¿Quién fue? Este señor. Profe, ¿y cómo rayos se llamó este alemán de metro ochenta? Immanuel Kant. Maestro el gran y Manuel Kant. Yo te cuento, mira, si para el racionalismo, muy bien María José, bonito nombre, si para el racionalismo tú y yo conocemos por la razón. Si para el empirismo tú y yo conocemos por la experiencia, para el criticismo tú y yo conocemos a través de la razón y de la experiencia. Profe, me parece, o este señor unió ambas posturas, sintetizó ambas doctrinas. Así es, doctor. Y en el fondo tiene razón, pues. Para conocer es importante el razonamiento, el deducir las cosas, pero también es importante la experiencia. ¿Ok? Este señor, te cuento, eh, desde muy pequeñito, desde muy pequeñito amaba la lectura. Era un ratón de biblioteca. Toda su vida estudió en los mejores colegios de Alemania. Y obviamente era becado. Su mami lavaba ropa. Su papá era talabatero. O sea, trabajaba con el cuero. No era intelectual. Pero este can le salió como una persona que amaba la intelectualidad. ¿Te imaginas a los 17 años en una universidad alemana enseñando? los cursos que más dominaba, cuáles eran los cursos que más dominaba. Acá están. Pero él en la universidad enseñaba lógica y metafísica. ¿Y a quién le enseñaba en la universidad? A viejos de 50, 55. Y él tenía 17. Recién había ingresado, pero era tan bueno que fue ayudante de cátedra. Y la gente cuenta que sus clases eran increíbles, pese a que era tan jovencito. Increíble, ¿no? Un maestro, este señor, desde muy joven amaba la filosofía. Estuvo en dos oportunidades para casarse, pero renunció al matrimonio. Como se dice, dejó a la novia alborotada en la iglesia. Claudicó se rindió y dijo, no, no me puedo casar. La gente pensaba que era homosexual. Y no, no era homosexual, sino que él decía lo siguiente, si yo me caso, voy a tener que compartir mi tiempo de la filosofía con mi esposa y con mis hijos. Y no voy a poder, porque a la única que yo le quiero hacer el amor, mañana, tarde y noche, es a ella, a la filosofía. Y no se equivocó. Es que este señor era realmente un apasionado. ¿Qué pasa cuando un apasionado de la talla de estos genios comete el error de formar familia? Pues lo hacen mal. Para un ejemplo basta un motón. Albert Einstein. Tú lo conoces. Uno de los más grandes genios del siglo XX. Pero se olvidó que era genio. Se olvidó que era un semidios. E intentó formar una familia. Graso error. Grave error. Porque cuando formó una familia, tuvo dos hijos, su cabeza de Einstein solamente pensaba en física, en la velocidad de la luz, en la teoría de la relatividad. En su cabeza solamente habían problemas de física. No habían problemas o no había tiempo para abrazar a la esposa, salir a, al parque a jugar pelota con los hijos. No había tiempo para jugar con la hija y nunca lo hizo. De hecho, sus hijos, obviamente como no entendían quién era su padre, porque ni siquiera sus hijos terminaron de entender la genialidad de, este, de, de lo que era su padre, sus hijos nunca terminaron de entender qué era o qué es lo que lo apasionaba, qué es lo que le apasionaba a su padre. Por lo tanto, vivieron muy resentidos con él. Cualquiera podría decir que fue un mal padre. Pero realmente no es que haya sido un mal padre, sino que su obsesión era la física. Su esposa le reventaba los platos en la cabeza y él salía de la casa y seguía pensando en física. ¿Entiendes? Cometió un error. Él, que es un semidios, creía que era un humano como nosotros. Mira, tu papá, tu mamá, mis padres, tú y yo, que somos normales, no somos semidioses, nacemos para la familia. Yo, yo estoy convencido de que tú más adelante querrás ser profesional y más adelante te comprometerás y tendrás un hijo. Y como ahora, ¿no? Saldrás con tu papá a la casa de alguien, mirarán películas de familia, cuando es santo de alguien le cantan el happy birthday, cumpleaños feliz, digan whisky, sonrían, suben las fotos al face. Ya, los semidioses, los genios no nacen para eso. Los genios nacen para el planeta Tierra. Tú y yo los normales nacemos para la fotito en Face porque somos normales. Pero los semidioses no pueden darse el lujo de formar una familia. ¿Entiendes, no? Ah, ese era Immanuel Kant. Bueno. Luego tenía frases como esta. Mira a ver. Pertenecer a la Ilustración, que era la época equivalía a salir de la minoría de edad. ¿Qué significa eso? Él te decía, aprende lo que tu profesor te dice, ok, aprende lo que te enseñan en tu colegio, ok, pero luego de ello o sobre ello, agrega tú tu propio conocimiento, recibe de la educación escolar y familiar el primer piso y el segundo piso, ya, pues hasta el cuarto tercero, pero el quinto piso hazlo tú. El sexto piso, ponlo tú. Y de ahí hasta el piso 100, todo tiene que ser creación tuya. Atrévete a pensar por ti mismo. No seas un mero repetidor de las cosas. Mira, este fue su lema, ¿ve? Así como el gran René Descartes tenía su frase, cogí tu ergo sum, y Manuel Kant también tenía su frase. ¿Cuál, profesor? Atrévete a saber. Qué rica frase, Dios. De verdad que si yo tuviera tu edad y quiero hacerme un tatuaje, me pongo la frase sapere aude. La gente va a decir, ¿qué rayo será eso? Hay gente que se pone lobos, símbolos, yin yang, animales. Yo me pondría la frase atrévete a saber por todo lo que significa y te cuento por qué. Para saber, señorita y caballero, escúchame bien, ¿ah? ¿eh? Para saber, tienes que ser atrevido. Si no eres picón, si no eres osado, si no eres terco, si no eres orgulloso, nunca sabrás. Solamente te conformarás repitiendo todo lo que te dicen los demás. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Luego de eso, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Nunca pondrás tu, propia, tu propio pensamiento, tu propia opinión. Para saber tienes que ser bastante osado. Para meterte a la piscina en el conocimiento tienes que ser atrevido. Entender un tema lo hace cualquiera. Repetir un tema lo hace cualquiera. Aprenderte una fórmula de memoria lo hace cualquier niño de primaria. Pero por sobre eso, ¿qué le agregas tú a tu carrera como contador, como docente, como biólogo? Tienes que dar un pequeño aporte a ello. Después de esta clase, de pronto tú tienes, me imagino, un horario para repasar. Pues luego hay que repasar. Luego hay que sacar tu libro de consulta. Tu libro de consulta de geografía, tu libro de consulta de aritmética, tu libro de consulta de literatura. Luego tienes el derecho de irte a internet. Si quieres a Wikipedia, googlea, si quieres documentales en YouTube, National Geographic, History Channel, luego te vas a Netflix, ver un documental, pones sección catálogos documentales, luego haces tu mapa conceptual, luego haces tu resumen, luego conversas o debates con tu compañero, intercambiando ideas, sacando las que no sirven y agregando un nuevo conocimiento al que ya tienes. Eso es un trabajo que dura mucho tiempo, no es sencillo. Después de todo ese trabajo te podrás saber. Por eso él decía, ¿no? Atrévete a saber. Tienes que, los que se atrevan a saber, tienen que entender que en este camino del saber te vas a caer un montón. No vas a entender. Las cosas te van a parecer aburridas. Profe, no entiendo ese problema. ¿De dónde salió ese 2? ¿Qué hizo? Factorizó. No me gusta la química en biología y muchos nombres. Profesor, no entiendo. Ese es el camino del saber. Caerte, 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 renegar, 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 no entender, no entender, no entender. Preguntar, preguntar, preguntar. Conversar, conversar, conversar. Levantarte, levantarte, levantarte. Sé que me estoy dejando entender. Atrévete a saber, papi lindo. Veo muchos alumnos que ven un problema que no entienden y ya dicen que aburrido. Los jóvenes están acostumbrados a todo lo fácil. No hablo de ti, hablo en general. Quieren todo sencillo. Si ven que algo está un poquito complicado, ah, qué feo, aburrido. No, ya, apágalo. Sí, me voy. No, no quiero. Para saber hay que atreverse. Y créeme que cuando estás en, esta, en, esta, en este caballo de conocimiento, en los meses, oye, llegas a aprender. Increíble, pero cierto. Va a haber mucha gente que te va a decir, ese curso es horrible, ese tema es difícil, vívelo tú. Léelo tú. Oye, esa obra es horrible. No la leas. Léela tú. Oye, no veas esa película. Es una porquería. Mírala tú. Si de tus diez amigos, nueve amigos te dicen que esa película es una porquería, tú mírala. No creas. Mírala tú. Y de repente para ti no es una porquería. Para ti sí te vacila. Porque tú eres tú. Atrévete a saber por ti. ¿Verdad, no, profesor? Hasta acá. ¿Me estoy dejando entender? Sí, pí. No, po. Chévere. Siga, profe. Siga, por favor. Ok. Sigamos entonces. Oye, can can es lo máximo, chicos. Mira, él decía esto. Esta era su frase. Lo único que podemos captar del objeto, ¿sabes qué es? Es el fenómeno. Pero nunca el noumeno Profesor, ¿a qué se refiere usted cuando escribe eso? O cuando Kant escribe eso, porque esto es lo de Kant, no es mío. Ya mira. Fenómeno es todo aquello que tú captas con tus sentidos. Repito, fenómeno es todo aquello que tú captas con tus sentidos. Ya sea lo que ves, lo que hueles, lo que tocas. Lo que sientes, pero no húmeno es lo que nunca podrás captar del objeto. Acuérdate que objeto es todo aquello a lo que le prestas atención. Acá hay una flor. Te pregunto. ¿El aroma de la flor será fenómeno o no húmeno? Muy bien, Melinda. Excelente, Cindy y Mateo. El aroma de la flor será fenómeno. ¿Por qué, profesor? Porque lo puedes captar con tu sentido olfativo. Siguiente pregunta. ¿El color de la flor? ¿Fenómeno o no húmeno? Correcto. Última pregunta. ¿La textura de la flor? ¿Fenómeno o no húmeno? Fenómeno, porque todo lo que te he nombrado lo puedes captar con tus sentidos. El aroma de la flor, fenómeno, porque lo puedes captar con tu sentido olfativo. La textura de la flor, fenómeno, porque lo puedes captar con tu sentido táctil. El tamaño de la flor, fenómeno, porque lo puedes captar con tu sentido visual. Pero lo que no puedes captar, criatura del Señor, es lo que hizo que esta flor sea una flor y no otra cosa, su esencia, eso no se puede ver nunca. Le pregunto a las mujeres, ¿las mujeres se enamoran del fenómeno o del noumeno? A ver. Se quedaron calladas. ¿Qué dicen las chicas? Las mujeres se enamoran del fenómeno, que es lo que el hombre les permite ver. Pero ninguna mujer va a ver la esencia de ese hombre, nunca. Eso no se puede, no somos Dios. Allá, ah, entendí, profesor. Sí, profesor, mi enamorado es un fenómeno. Yo sé, profesor. Ok. Mira, acá este es, un, este es un sujeto y acá está el objeto. El color de esa pelota de básquet, fenómeno. La porosidad de esa pelota de básquet, fenómeno. Las rayas negras de esa pelota de básquet, fenómeno. Pero lo que nunca podremos ver es la esencia de esas cosas. Lo único que vemos es la forma como ese objeto se nos presenta. Así se nos presenta y así lo captamos. Eso es fenómeno. Pero realmente cómo será, bueno, eso nadie lo sabe. Eso es el noúmeno. Mnemotecnia, mira. El noúmeno. El noúmeno. No. El no, el no no, 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 no se puede ver. Más fácil, no te la puedo poner. ¿Pacán, profesor? Seguimos entonces. No me acuerdo, ayúdame, la nociología que estudiaba. No me acuerdo. Muy bien, María, el problema del conocimiento. Así es, de Aire. Ya, pues aquí él planteó dos juicios. Te presento al juicio analítico y luego te hablaré del juicio sintético. ¿Ok? A ver, profesor. Mira, dentro de los juicios analíticos, dice este señor lo siguiente. El predicado ya está incluido en el sujeto. Razón por la cual... No dice nada nuevo. Profe, no entiendo. ¿Cómo es eso que el predicado ya está incluido en el sujeto y no dice nada nuevo? Ya, acá te voy a explicar, mira. A ver, profe. La pelota es redonda. Ayúdame, ¿el sujeto cuál es? Correcto. La pelota es redonda, el sujeto es la pelota. Predicado. ¿Te das cuenta que el predicado de alguna u otra manera ya está incluido en el sujeto porque se sobreentiende? La pelota, obvio que es redonda, pues no hay pelota cuadrada. Por eso se dice que el predicado ya está incluido en el sujeto porque se sobreentiende. El predicado solo lo que hace es repetir la información del sujeto. Es decir algo reiterativo, algo que ya conocemos. Estos juicios son universales, estos juicios son verdaderos. Pero no agregan nada, no agregan nada nuevo. Te presento los juicios. Ah, perdóname, me falta este, este ejemplo. Este ejemplo lo utilizaba mucho él en sus clases. El triángulo tiene tres lados. Sujeto, predicado. Lo mismo, el triángulo, mira el predicado, tiene tres lados. Oh, colón. El triángulo no va a tener cuatro lados porque tiene tri, tri, tri. Tri es tres, pues. El predicado, por eso se dice que ya está incluido en el sujeto. Ah. Por lo tanto, es algo obvio, claro, Christopher. Por lo tanto, no afirman nada nuevo. ¿Ok? Ya entendí, profesor. Si yo te digo, el todo es más que la parte. Obvio, pues. El todo es más que la parte. Mateo dice, el agua moja, correcto. Ahora acá vienen los juicios sintéticos. Oye, acá no, ya. Acá el predicado, mira, papi lindo, no está incluido en el sujeto. Repito, el predicado no está incluido en el sujeto. Razón por la cual. Si sí afirman algo nuevo. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, si decimos que el predicado no está incluido en el sujeto, razón por la cual sí afirman algo nuevo, ¿cómo es esto? Acá lo vas a ver. Mira, el SIDA ataca los linfocitos T4. SIDA, sujeto. Linfocitos T4, predicado. La información del predicado, aquí en este ejemplo, ya no es redundante, si te das cuenta. ¿Verdad, no, profesor? La información del predicado ya no es redundante. Acá está dando una información novedosa, nueva. Así como eso yo puedo decir, el SIDA sigue matando a niños en África. Pero si yo digo, el SIDA es una palabra que está formada... Por las letras S, I, D, A. Estoy repitiendo lo mismo, juicio analítico. Salón, te pregunto, ¿la ciencia qué juicios utilizará o querrá utilizar? ¿Los analíticos o los sintéticos? Te leo. Correcto, correcto. Los sintéticos. Muy bien, ¿ah? ¿eh? Usted ni siquiera sabe, pero si te imaginas la cantidad de preguntas que vienen de este tema en los exámenes de admisión en Villarreal, en Uni, la cantidad en San Marcos de preguntas que vienen de este tema y de los temas que vamos a hacer. Así que prohibido faltar, papi lindo, prohibido faltar. En lo moral, el maestro Kahn nos habla de dos conceptos: uno son los imperativos categóricos. Y el otro son los hipotéticos. Vamos con el primero. Mira, cuando tú actúas sin esperar nada a cambio, cuando tú haces un acto de bien de manera desinteresada e incondicional, te estás dejando llevar por los imperativos categóricos. Kangen, al respecto era bastante enérgico ¿eh? él decía por ejemplo tú crees en Dios sí muy bien muy bien en verdad muy bien tú crees en Dios no muy bien a él no le importaba si tú creías en Dios o no creías en Dios pues él pensaba lo siguiente con Dios o sin Dios, Tú y yo tenemos algo que se llama razonamiento. Con Dios o sin Dios, tú y yo sabemos muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Con Dios o sin Dios, tú y yo sabemos muy bien qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Sabemos muy bien, con Dios o sin Dios, que la sinceridad es mejor que la hipocresía. Sabemos muy bien que la verdad... Es mejor que la mentira. Sabemos muy bien que serle fiel a tu pareja es mejor que serle infiel. Sabemos muy bien, con Dios o sin Dios, que a tus santos padres tendrás que respetarlos y honrarlos, que eso es mejor que luego irte y abandonarles y es más, luego botarlos de su misma casa. Eso está mal. Eso es con Dios y sin Dios. No importa que haya un dios, dos dioses, tres dioses o cuatro mil dioses como la India. Por sobre todo tenemos algo que se llama razonamiento. Y con ese razonamiento nos basta y nos sobra para conducirnos por la vereda de lo correcto. Y eso es cierto, chicos. ¿eh? Si crees en Dios, muy bien. Y si no crees, no hay ningún problema, pero eso no quiere decir que seas un incorrecto. Conozco a muchos cristianos que se dicen ser cristianos o cristianos católicos, pero son unos perros, con el perdón de los perros. Y conozco mucha gente atea. Con la que yo me sacaría el sombrero, porque son súper honestos y son súper correctos, entienden, ¿no? Ah, el camino de lo correcto y el camino de lo incorrecto está bien clarito. Robar con Dios o sin Dios sabemos que es negativo, ¿verdad, no, profesor? Cobrar lo justo con Dios o sin Dios sabemos que es positivo. Devolver lo que no es tuyo, con Dios o sin Dios, sabemos que está muy bien. Quedarte con lo ajeno, con Dios o sin Dios, sabemos que está mal. Lo sabemos. Ojo con eso. Por lo tanto, cada vez que tú haces un acto correcto, de manera desinteresada y condicional y de corazón, te estás dejando llevar por el imperativo categórico. ¿Ok? A una persona se le cae la billetera y tú la devuelves sin el afán de que te dé propina, tú la devuelves porque debe ser así. Esa no es tu billetera, es la billetera del pata. Y tú viste que se la puso en la parte de la nalga derecha, pero no metió la bolsillo y se le cayó. Entonces tú dirás, sh, sh, amigo, tu billetera está ahí contigo, se ha caído. Ah, muchas gracias. Imperativo categórico. Pero hay personas que hacen cosas correctas por el imperativo hipotético. ¿Y qué significa eso? Fuerza externa que nos impulsa, así es, de aire, a orar correctamente, pero mira, hacemos el bien por una consecuencia externa. Hacemos el bien por una consecuencia externa. ¿Eso qué significa? Que de pronto devuelves la billetera porque sabes que te están viendo. A una persona se le pierde su perrito y tú sabes dónde está el perrito, ¿eh? pero no te importa. De pronto te das cuenta que la persona sale en televisión diciendo, a la persona que me devuelva mi perrito, tengo una entrada a zona VIP para el concierto de Bruno Mars. Por favor, en ese mismo momento se lo devuelves. Señora, acá tengo su perro. ¿Entiendes? Ah. ¿Cómo es, no? Cuando una persona tiene mucho dinero, todos te ríen. Cuando tienes dinero, todos te ríen, todos te buscan, eres el mejor amigo, eres un dios, eres lo máximo. Pero cuando no tienes plata, nadie te toca la puerta. ¿Cómo es, no? Y ahí en esos momentos uno realmente se da cuenta quién es la gente que te quiere quién es realmente la gente que está contigo. Ese es el problema de tener tanto dinero. Yo no sé si a usted le guste, pero a veces mis hijos me preguntan, papás, ¿te gustaría ser multimillonario? No. Es muy complicado. No, tener tanta plata implica una gran responsabilidad. No tendrías libertad. Estarías pensando siempre que te están robando, te están mintiendo. Es complicado. Es bien complicado. Obviamente, para poder ayudar, quizás sí, ¿no? Pero es complicado. La gente se interesa mucho por el dinero. Ese es el imperativo hipotético. Y si René Descartes tuvo su frase. Pienso, luego existo. Si John Luke tuvo su frase. Al nacer la mente es una hoja en blanco, un tabula rasa. Y Manuel Kahn también tuvo su frase. A ver, profesor. Mira, ve. Los sentidos sin la razón son ciegos. Y la razón sin los sentidos es vacía. Profe, ¿y eso cómo se come? Ya, voy a separar la frase en dos. Ahí está. Vamos a ver. Los sentidos sin la razón. ¿Cómo voy a graficar esto de los sentidos sin la razón? Mira. Mira, acá está tu sentido visual, acá está tu sentido olfativo, acá está tu sentido gustativo. Hay sentidos, porque acá dice, hay sentidos, pero no hay razón, no hay cerebro, pues. Salón, te pregunto, si no tuvieras cerebro, solo tuvieras un ojo acá, ¿pudieras ver? Sí o no. Te leo. Correcto. Hay muchos alumnos que me han respondido sí, aunque no me creas. Sí, me dicen, claro, profe, el cerebro no tiene nada que ver con el ojo, nada, es imposible. Si tú ves lo que ves, es por lo que es porque lo que ves se procesa en el cerebro, pues. Pero si no hay cerebro, ¿qué vas a procesar? Si tienes nariz y no hay cerebro, ¿qué vas a oler? Si tienes boca y no hay cerebro, ¿qué vas a sentir como gusto? Conclusión. Con conclusión. Los sentidos sin la razón, te pregunto, ¿estarían por las puras? ¿Sí o no? Claro, porque tendrías ojos para no ver, pues. Tendrías manos para no sentir, boca para no sentir, nariz para no leer. Por eso se dice, los sentidos sin la razón son qué? Ciegos, porque estarían por las puras. Ah, Ahora al revés. Hay razón. Pero ya no hay sentidos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Mira. Mira. Hay razón. O sea, cerebro, pues. Listo. Pero no hay sentidos. Te pregunto: Ahí ¿está de perfil el pata? ¿Ahí está su pelo? Para que la veas bien. Ya está. Si no tenemos un canal visual, ¿podremos tener la imagen de algún rostro? Sí o no. Correcto, no. Si no tenemos algún canal auditivo, ¿podremos tener recuerdos sonoros? Sí o no. Por supuesto que no, pues profesor. Por lo tanto... La razón sin los sentidos estará llena o vacía. ¿Tú qué dices? Correcto, así es. Se necesitan entre sí, decía una luna. Correcto, esto estará vacío. Esa es la famosa frase de Kant: Los sentidos sin la razón son ciegos y la razón sin los sentidos es vacía. Allá. Ok, Khan es un maestro. Hasta aquí me estoy dejando entender, criatura del Señor. Te leo. Siga, profe. Siga, por favor. Ok. Mira, toda la teoría de Kant se puede resumir con tres preguntas. Si estamos hablando del conocimiento, ¿qué disciplina filosófica es? A ver. Correcto, la nociología. Ajá. ¿Qué debo hacer? ¿Qué disciplina filosófica Tratará de responder a esa pregunta. ¿Qué puedo conocer? Nociología. ¿Qué debo hacer? A ver. ¿Qué disciplina filosófica? Muy bien, María de mi corazón. Excelente, Daire. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Vemos en la filosofía de Kant la presencia de la ética. ¿Y qué me queda esperar? Esta es la parte ya metafísica. No saber qué va a pasar. Acá está una de las obras más importantes de Kant, ¿no? Esta crítica de la razón pura. Kant escribe bien difícil, ¿ah? ¿eh? Kant escribe bien complicado. Así que para leerlo tienes que tener mucha paciencia. Bacán, profesor. Con tu permiso, vámonos a la primera pregunta y a la pregunta número dos. Dame la clave de la 1 y de la 2. Tienes permiso para equivocarte. La 1 y la 2, ¿ah? ¿eh? Ya. Mira, la mayoría de alumnos en la 2, muchos han acertado. Ha habido un margen de error en la 2, pero la mayoría ha acertado. Pero la mayoría de alumnos en la 1 se ha equivocado. La mayoría de alumnos en la 1 se ha equivocado. Y te voy a explicar, mira. Para Descartes, la, la duda es una etapa previa en la búsqueda de la certeza. Ojo, ojo. Dice Descartes, la duda es una etapa previa en la búsqueda de la certeza. O sea, cada vez que vas a conocer, dice Descartes, lo que te había enseñado, primero tienes que dudar. Para llegar a conocer, primero tienes que dudar. O sea, la duda es el primer momento en este proceso para encontrar la verdad. No es el fin que buscamos. ¿Qué te está diciendo? Que René Descartes no buscaba la duda. René Descartes no buscaba estar en el intermedio, no él quería conocer, solo que para conocer él empezaba dudando, pero terminaba afirmando. ¿Cómo empezó su duda metódica? Duda de todo, y cómo le terminó afirmando algo, pues pienso luego existo. Por lo tanto, sería un error calificar a Descartes como muchos me han marcado racionalista, pero él es racionalista. René Descartes es racionalista como John Luke es empirista. La respuesta es: sería un error calificarlo, ¿sabes como qué? Como escéptico. Porque él empieza dudando. El escéptico es el que duda, pues. El escéptico es el que no afirma. ¿Ok? Ah, ya entendí. Por lo tanto, ojo, sería un error calificarlo como escéptico. Porque él en verdad empieza escéptico, empieza dudando, pero termina afirmando. Mientras que el escéptico considera que no se pueden conocer las cosas. Ah, la 2, la clave te la doy después de la práctica. Vayan a su evaluación diaria, 10 minutos tranquilos ahí y luego seguimos aquí en la clase. Todos a la práctica. Faltan cuatro minutos, cuatro minutos y empezamos a darle solución a las preguntas. ¿Por qué no existieron filósofas? Me pregunta Cruz. Mientras van contestando el examen. Bueno, filósofas sí existieron. Lo que pasa que fueron muy pocas. Y segundo, porque la sociedad era una sociedad patriarcal. Nada más. No es porque la mujer no haya podido. Hubiera podido si es que la sociedad hubiera sido más igualitaria. La respuesta a tu pregunta, Daire, es porque simplemente él llegó a esa conclusión. Después de lo que él había observado, él concluyó que la mejor manera de conocer era a través del razonamiento. Simplemente fue una síntesis mental que él hizo. Se puede relacionar, mi querida Yasmín. a priori sería una forma de conocimiento, según lo que esté explicado, que usaría René Descartes, pues, mientras que a posteriori sería una forma de conocimiento que aceptaría John Luke, a posteriori es después de la experiencia, eso suena a John Luke, empirismo, y a priori es antes de la experiencia, ese es el conocimiento a través de la razón. ¿A qué huele eso? A René Descartes, mi querida yasmin. Listo, time, time, tiempo es tiempo. Stop, 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 stop A ver. Un momento, déjame ver tus respuestas. Déjame ver tus respuestas. Ajá. La 1 vamos bien, la 2 vamos bien. La 3. Ya está. En la pregunta 3 ahí han tenido algunos errores. Solo sé que nada sé, eso le pertenece a Sócrates pues. Pienso, luego existo, René Descartes. Ya, profe, comencemos, por favor. A ver. Voy a volver a compartir, ¿ya? Ya está. Dice, en la 2, ahí nos quedamos, si mal no recuerdo, ¿ah? ¿eh? Hay pueblos en los que la idea de Dios no existe y otros en los que existen ideas muy diferentes acerca de la divinidad. Este argumento fue usado por Luke para demostrar la inexistencia de que, si tú te das cuenta, John Luke sostenía que nacemos con la mente en blanco. ¿Y eso qué quiere decir? Que si en un pueblo nadie me habla de Dios, yo no creeré en Dios. Si en otro pueblo me dicen que Dios es un rinoceronte, yo creeré que dios es un rinoceronte. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Correcto, Nicolás, que nacemos con la mente en blanco. Es imposible que nazcamos con la idea de dios, es imposible que tú y yo vengamos al mundo con la idea de dios. Por lo tanto, estuve en contra de las ideas innatas. Muy bien. En la 3 me vas a dar la clave. El principio de autoridad fue usado en la época medieval. Lo que la iglesia decía se tenía que hacer. Lo que la iglesia decía se tenía que hacer. Ahora, dame la clave de la 3 y la 4, por favor. Así es, Aire. Tienes permiso para equivocarte, ¿ah? ¿eh? Vamos, dame tu clave de la 3, dame tu clave de la 4. A ver, dice, respecto a las características de la filosofía moderna, vamos a ver cómo te fue. El objeto de estudio de los filósofos modernos es el conocimiento, la respuesta ahí es verdadera. ¿Predominó el criterio de autoridad en la época moderna? No. El pensamiento de la iglesia no primó ahí. ¿La razón recupera la autonomía que perdió en la Edad Media? Sí, porque en la filosofía moderna la razón vuelve a ser problemática y crítica. ¿La filosofía se cultivó en monasterios? No. Entonces vemos que verdadera es. A ver, el objeto de estudio de los filósofos, sí, la 1 y la 3. Muy bien. Los que marcaron la clave A. Ah, muy bien. En la 4, en relación a Kant, vamos a ver. ¿Su filosofía unió el racionalismo y el empirismo? Te comenté que sí. Verdadero. ¿Sostuvo que el conocimiento está compuesto por juicios analíticos y sintéticos? Te comenté que sí, verdadero. ¿Afirmó que las ideas de causa y sustancia surgen por hábito? Eso no, lo, no te lo enseñé ahora. Eso lo dice David Hume, te lo enseñaré más adelante. Esto es falso. Su método filosófico es conocido. ¿Quién utilizó la duda metódica? A ver, dime, ¿quién utilizó la duda metódica? Correcto, Mateus. Muy bien. Así es, falso. La clave es la. A ver, cinco y seis. A ver, el hecho de que los ciegos de nacimiento no tengan idea de color, ojo, ¿eh? el hecho de que tú vengas al mundo sin la idea de color y que por ello se les tenga que explicar por otros medios dicha idea, constituye un argumento a favor del, si tú te das cuenta, aquí hay claramente un aroma a John Luke. John Luke decía que venimos al mundo con la mente en blanco. Repito, venimos al mundo con la mente en blanco. Por lo tanto, el ciego viene al mundo con la mente en blanco. Y hay que explicarle a través de la experiencia qué cosa es el color. Ah. Por lo tanto, si hay que explicarle al cieguito ello, la respuesta en la número 5 es: es un argumento a favor del empirismo. Para que sea criticismo, ha tenido que haber en la pregunta razonamiento y experiencia, pero eso no se da en la pregunta. Y en la 6, ¿cuál es la única frase del gran René Descartes? La que te enseñé, cojito, ergo sum, pienso, luego existo. Como siempre, mi querido alumno, un gustazo llegar hasta esta hora de la noche con usted. Cuídate mucho, mañana diviértete, estudia, repasa, baila, desestrésate lo que quieras hacer sin hacerle daño a nadie. Un fuerte abrazo a la distancia a todos ustedes. Usen mascarilla, por favor. Cuida a tu mami, cuida a tu papi, lava a tu perro y desestrésate mañana. Cuídense, ¿ah? ¿eh? Hasta luego. Cuídense, chicos. Chao, Cintia. Nos vemos.